acá sigo yo, Gustavo Rodríguez, acá con mirada de espectador, nos pueden escuchar y vernos también a través de nuestra web que es virtual, el grupo de Sónica, con mi compañera Eugenia dona Cimento. qué privilegio estar acá. Oh, pero, mira la sigo, una familia de artistas. Sabes que le creo todo lo que hace, todo, todo, todo. Está haciendo dos obras maravillosas. Es hermana, fue hija, uh, ahora es madre. Uh, de todo, de todo. Está con nosotros la excelente actriz Ingrid Pelicori. ¡Vamos! Gracias, qué, qué privilegio. Gracia. Gracias, muchas gracias. Qué no, qué lindo, qué lindo. Este, ¿Qué sé yo? Con norma sobre CAE la Noche Tropical. Qué placer. Ya lo hicieron varias veces, varias temporadas. Sí, se estrenó a fines de 2018 en el San Martín. Uh -huh. Repusimos en el San Martín, de, de, apenas saliendo de la pandemia 2021. Exactamente. Después repusimos de nuevo en el verano del 2022. Después el resto del 22 hicimos mataderos, en parte en el Teatro de Plata. Plata. Qué eh, lindo teatro. Hermoso, ese. precioso. Más que es lejos, pero no importa, lejos ser, para el eh, que hermoso, vive lejos. Es que vive cerca es cerca. Exactamente. Muy lindo teatro. Eh, es precioso. Bueno, y estuvimos así haciendo distintas eh, giras y también el año pasado, incluso fuimos al Festival Hispano de Miami. Así que sí, la hicimos un poco por todas partes. Y ahora ya estamos por fuera, digamos, del de, porque todo ese, eso anterior fue a través un poco del, del complejo teatral de Buenos Aires. Ahora estamos en el Teatro Astros. Estos domingos ya quedan dos funciones de esta etapa, que es mañana 3 mm. de marzo y el otro domingo siguiente, el 10. Y después vamos a hacer algunos otros lugares, tipo Avellaneda, Merlo, ah, Devoto. Y después quizás volvemos al, al Astros. Pero luego seguro hoy es que quedan dos funciones, el 3 y 10 de marzo a las 20 horas en el Astros Buenísimo, buenísimo. Bueno, con Leonor Manso y con Eugenia Gerti. Exactamente, es Eugenia la vi también en, en, en Taracón, Taracones. por supuesto, hermosa. Bueno, con Leonor, ¿qué te puedo decir? Leonor Mag... y, y Profesor son, nacional Son casi amigas. Son muy amigas. Muy, muy amigas. amigas. Hace muchos años hemos hecho muchos trabajos juntas ya sea las dos compartiendo el escenario, como en el caso de de la Noche Tropical, como más bien ella dirigiendo y yo actuando en muchas otras ocasiones. Así que bueno, pero perdón, tenemos un vínculo personal, somos familia, somos totalmente. ¿Y qué falta? ¿Dos funciones que esté vos acá Sí, ahora queda el domingo mañana y el siguiente. ¿A qué hora es? A las 20 en el Teatro Astros. Bueno, la obra está basada en la novela del mismo nombre de Manuel Puig con adaptación de Santiago Loza y Pablo Messier. Y Pablo Messier fue el director originariamente, pero como él vive en España, ha hecho una claro. trayectoria de director muy importante en España, uh -huh. eh, Después, de, can, cuando repusimos después de la pandemia ya no pudo viajar y, y la reposición estuvo a cargo de Leonor Manso. Qué creo. bueno, qué bueno. Y vi el martes el, el, nuevamente el Zoo de Cristal. Sí, qué lindo, qué sí, linda bueno, versión. Eh, sí, tu personaje todos también sí, Agustín sí. bueno con Martín y ha hecho mucho trabajo sí, con, con Martín urbaneja hicimos muchos trabajos juntos sí, sí, sí. y sí. bueno la divina Marena hermosísimo trabajo también que hay una relación pobrecito Claudio querido ¿no? de, sí, de ahí, de Claudio infinito. de Pasano que era su marido y que era mi primo exactamente <laughs> exactamente este y creo que van a otro teatro sí Ahora terminamos la temporada del picadero y vamos a hacer cuatro lunes en hasta Trilce. Ahí más, a 177. Exactamente, a partir de este lunes 4 de marzo eh, nos interesaba también otro circuito, un tipo de precios más populares de entrada que el picadero, eh, porque es una obra que, bueno, la han querido ver muchos alumnos de teatro, profesores traen grupos y demás, entonces nos interesaba hacerlo un poco en un circuito diferente más más parecido a lo, al, al, al Independiente, digamos. Sí, 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 sí. Así que está, vamos a estar cuatro lunes a las 20 Qué horas bueno. en la trilce con entradas populares y, y bueno, ya ahí terminaríamos porque teóricamente se nos vencen los derechos, si no le encontramos alguna vuelta al tema, <laughs> tenemos que dejar de hacerlo. Sí, están tan lindos. Que ahí. Ese trabajo maravilloso. Y hasta actriz es hermoso el espacio. ¿Viste qué, qué lindo espacio? Es muy bonito. Es lindo, muy lindo. Sí, decime. Nos escribe Ingrid, Gustavo, Mari Montalbán, nos saluda Pablo Rencini y dice, qué actriz, por Dios, una de las grandes. Mm. Y nos dice, Gracias. Lorena Gil, besos, actriz de raza, Ingrid, la amamos, su recuerdo de celeste, siempre celeste, y su opinión de la falta de unitarios como alta comedia y mujeres asesinas versus las plataformas. Bueno, bueno, gracias. Ahora estamos, ¿viste? ahora tengo un Muy soporte bien. total de la gente que nos habla. Espectacular. No. Yo. yo te gracias. quería preguntar, sí. Ingrid. ¿de sacar esto porque sí. es que no Denle me nomás. ninguna función. Eh, sí. ¿Qué historia vivida? ¿Cuántas cosas en carne viva que vos después las procesás para que no se muestren tan así? Hablas del juego, nombras a Nietzsche y un montón de cosas más. Poemas de Baldomero Fernández Moreno. Y yo lo que quiero resumir es. ¿Qué te pasó desde aquella Laura a esta Amanda de hoy con 30 años haciendo la misma Mira. obra? Sí. <laughs> bueno, vamos a aclarar un poco. Uh -huh. eh, hace 30 años yo hice el personaje de la hija, Laura, que es eh, renga y, que, y es muy tímida. Uh -huh. Bueno, y pasaron 30 años y ahora hago la madre, ¿no? No es que. Eh, eh, en aquella oportunidad la madre la hacía Inda Ledesma uh -huh. y estaba Hugo Soto yeah. y Mario Pasic. Y bueno. Eh, me pasó bueno la vida la vida entera por supuesto pero en relación a la obra es muy curioso porque yo veía la obra sin querer, pensaba o sea, que la veía objetivamente, pero la veía muy desde el punto de vista de Laura y ahora la veo desde el punto de vista de la madre, al punto que me parece como que priorizo otros temas dentro de la obra. Claro. ¿No? Para mí, la obra ahora habla más de, de la situación social, Totalmente. de la dificultad, de la, y de, es muy de, actual. De, del futuro de sí, los sí, hijos, sí, sí, de, de, sí. Cómo de cómo desenvolverse en un mundo hostil, cómo ayudar. Cómo... Y antes, para mí, hablaba del diferente, de la de, de otros temas, sí, que sí, son los sí, temas sí, de sí. Laura. Pero la obra es tan excelente que cada uno de los personajes condensa un montón de temas muy fundamentales y profundos de la condición humana. Entonces depende de dónde le entres a la obra, pareciera que la obra puede hablar de unas y otras cosas, ¿no? bien, bien. Y habla de todas, porque tiene esa, esa, esa virtud y esa belleza y esa calidad poética. Por eso siempre es vigente, siempre es actual. Nosotros nos encanta hacerla y la verdad que bueno, es un placer un privilegio oh, hermosa hermosa obra tienes muy me encanta eh, escúchame bueno obviamente en la familia que puedes en los espacios de los de los escenarios eh, obviamente tenés una familia de artistas pero primero fue licenciada en psicología primero no, eh, no primero no no ah mira fue primero empecé a hacer teatro sí ah, y después e hice una incluso y, y después me empecé eh, a, a muy poco tiempo empecé a estudiar la facultad de, de psicología y, y le hice toda la facultad me recibí pero ya estaba trabajando como actriz estaba en el elenco estable del San Martín que era una vida muy ordenada para un actor, porque tenía las mañanas libres y los lunes libres. Mirá. Entonces podía ponerme claramente las materias así y bueno, ahí, ahí sí fue. Porque si no a veces la vida del actor te cambia todo el tiempo los horarios, y es muy difícil comprometerse a horarios fijos de nada. Pero en, aquello yo era muy ordenado, así que sí, y lo hice porque nada, me gusta mucho estudiar y este, pero y ya estaba trabajando con ese, como Muy reconocida con el premio CONES hace... María Guerrero. María Guerrero. La Qué linda Mar. obra, me quedó mucho de la de, decadencia. Qué linda sí, obra es. Mucha gente la recuerda, fue no. una obra increíble. para sí. Con Horacio Peña, sí. y dirección sí. de Rubén Schumacher. Hermosa. Sí, hermosa. Sí. Además, esa sí que la hicimos, la estrenamos en el 96 y la, la última vez que la hicimos fue en 2017. Mira. O sea que a lo largo de 20 años, 21 años la fuimos haciendo cada sí, tanto nuevamente, ¿no? Sí, totalmente. Donde, bueno, ahí también hay un tema cada vez con los derechos, porque cuando son autores así, extranjeros, y, eh, bueno, hay que cada vez re resolver ese temita. Pero es una obra que también cada vez parece que habla de la realidad, sí, y sí, la realidad sí. fue cambiando en esos 20 sí, años, y sí, sin sí. embargo había gente, nosotros la estrenamos en el 96, parecía que hablaba del menemismo, como hablaba del, de la Inglaterra de Thatcher, era más sí. o menos la misma circunstancia sí, social. Sí, sí. Después la repusimos, en, entre otras veces, en el 2002, después del estallido de, del 2001. Y la gente nos decía, ay, pero ustedes agregaron esto de los jueces, agregaron, no, bueno, no, ahora escuchás algo que antes no escuchabas. Claro. Porque la realidad te lo, te lo trae, te lo hace resonar. Vale. Y, así, y así cada vez que la repusimos es, es como que se iluminaban otras partes de la obra. Te he visto en, hasta en bibliotecas. Te he visto. ¿Sí? Qué lindos esos ciclos de biblioteca. También con um, Horacio Peña hicimos el devoto Amor, don eh, eh, con sí. de don Perlimplín, con Mercedes Sujarín y la biblioteca de Babel en, en la biblioteca que queda en de donde trabajaba Borges en la época que escribió ese cuento. Bueno, yo jamás me puedo olvidar de un artista inolvidable, tu padre Ernesto Bianco, es que fue lo último que fue de Cirano, creo y este eh, y verlo ahora todavía no pude ver la, eh, la versión de la, versión, la, la actuación de Goiti que volvió ese es actor a través de, de esa obra sí. está diciendo Goiti y además eh, yo estoy segura que fue por él al final de la obra ahora cada día en el telón final dice dedicamos esta función al gran Ernesto Bianco eterno silano ah, yeah. Y me pasó una cosa muy linda. El otro día me mandan una cosita de TikTok que hizo una sí. chica de 17 años. Yeah donde dijo, yo fui a ver Cirano, y qué sé yo, Ay, apareció este a gran... ¿quién es Ernesto Bianco? ¿Por qué el Eterno Cirano? Y hace toda una investigación ella, le pregunta a una persona, pone cachitos de cosas de papá, chica sí, de 17 años, que no solo tuvo la curiosidad de averiguar por qué aparecía eso, sino que además lo puso ahí para que otros también lo sí, supieran. Sí, Maravilloso. sí. Maravilloso. Sí, sí, cuando lo contó Goiti realmente. Eh, me encantó, se dedicó a hacer actuación a través de esa obra, no que le ha inspirado muchísimo. Sí. Ingrid, ¿qué quieres contarnos de tu biograma de Papá Bianco y Los Alonso? Ah, sí, Bueno, hermoso. eso lo hacemos con mi hermana Irina Alonso, nuestra prima Ángeles Alonso y un actor invitado, que es el que hace de papá cada vez, o mejor dicho, porque entre las cosas que hay en el espectáculo es la recreación de un reportaje a papá, basado en los reportajes reales que él dio. Todo empezó porque cuando murió mamá encontramos grandes cantidades de reportajes a papá y a toda la familia materna, que también eran todos actores. Y bueno, a partir de eso fue que hicimos este biodrama con mi hermana Irina y que invitamos cada vez a un actor en la parte del reportaje a papá, pero que hay toda una primera parte que es sobre la parte de la familia materna, que eran actores. Del cine de la época de oro y de la radio, y que además tuvieron amores muy célebres. Sí, sí, y, sí, sí. y bueno, y después todavía hay una última parte todavía donde ya nosotras hablamos como el nombre propio de lo que es para nosotras la experiencia sí, de pertenecer Muy a lindo. Familia. Yo la vi tres veces en Celsit, ah. que fue con Osmar Núñez, sí. que usted ha sí. invitado, la vi con Horacio Peña. Claro. ¿Y el tercero, leer, cuál era? Pablo Caramelo. Sí, sí exactamente, claro. Pablo Caramelo. Sí, porque en el Celsit fue con ellos. Pues, hay una vez Manolo Callao también. Ah, no. Cuando, cuando Originariamente estuvo mucho Claudio de Pasano Porque sí, justamente era parte de la amor. familia pues su madre María Rosa Gallo sí. Se casó con el hermano de mi mamá Con pues, mi tío Tito Tito, y Tito entonces, Alonso Claro, y entonces Claudio que tenía mi edad Éramos los primos de infancia De estar siempre de, todos los veranos juntos y, y bueno, era un poco también la historia de su familia ¿Qué te parece? Sí. Recordando eh, que nombraste a Osmar Núñez Y pensaba en Agamenón Estamos oh. viviendo una tragedia griega hoy, me pregunto. Oh, esperemos que no. Esperemos que sea algo un poco menos terrible. <laughs> Vamos a ver cómo termina. Esperemos que, no sé, que de pronto... <laughs> ¿Qué es eso? Esperemos. Eh, escúchame. Estas, estas presentaciones con, con Osmar. Eh, de Estamos haciendo Berman y Libre, eh, correspondencia hermosa, amorosa. De, de las alodrones que vamos a hacer algunas funciones. Pero sí. una función en Temperley, y en las Nobles Bestias, este viernes 8 a las 21 horas. Y en La Plata, en Mirá. la sala 420. El día siguiente, el sábado 9 también a las 21 horas. O sea, semana gobierno y sábado Berman y Lip, domingo cae la noche y el lunes el sol. Gritar. Pero te encanta. <laughs> Qué lindo. Distintos personajes que nada que ver. Totalmente. Para, sí. para jugar ustedes está lindo, ¿no? A mí me divierte mucho. Obvio. ¿Qué te parece? Además que son todas obras que me encantan, con sí. personas que quiero un montón y que sí, me gusta sí, muchísimo sí. compartir el escenario y trabajar. Así que. No, la verdad que es un... Sí. Ingrid herida. nos escribe Paul Rencini y dice, ¿cómo fue actuar en Mujeres Asesinas? ¿Cómo fue ponerte en un papel tan distinto? Y sí, bueno, eh, era un programa realmente cuidado, bien hecho, sí, y sí. De, siempre es un gusto hacer televisión en esas condiciones, ¿no? En cuanto a los personajes, bueno, yo, la verdad que todos los que hago son muchos, cada uno muy distinto al otro, así que ya no, no sé bien distinto a cuál sería de lo que nunca hago casi nunca de algo parecido a mí pero después <laughs> eh, no sé pero sí es, sí que todas las cosas que me tocó hacer con varones incluso bueno vulnerables mm. y farsantes, la, es, es un director muy estimulador muy eh, eh, que cree en la creatividad del actor y que eh, permite el juego y que además es eh, sabe mucho de su propio oficio y de cómo de cómo contar las historias y realmente es un placer. En Vulnerable era la mujer policía, la, sí. la mujer de Gustavo Garzón. muy ah. agresiva, sí. Y algo demandante, ¿no? Sí, muy celosa y agresiva. <laughs> no sé. Yo me acuerdo que vi una peli, porque yo tengo dos amigos muy lindos, queridos, que es Mariano Docena y Jorgito Azurmel sí, de una película. Sí, Temporal En un pueblo En sí, La Prida la hicimos Qué linda sí, esa sí. peli Nos hemos divertido tanto haciendo eso Sí, 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 sí Hermosa sí. Dirigida por Carlos Orgambide Trabajaba también Rani, Jean-Pierre Noé eh, Sí, sí, hace mucho también Y fue toda una experiencia Siempre lo de irse a filmar a otro lado Es, eh, es como un viaje en común sí. Muy particular Siempre está lleno de anécdotas Y de risas y de recuerdos Ajá uh -huh. Sí. Ingrid, una vez dijiste que te deslumbró el guión eh, de Tiempo de Revancha. Sí, completamente. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? Y yo era muy joven, fue prácticamente. Había hecho una película antes muy experimental, pero después, si no, fue la primera que hice. Y la verdad, que pocas veces en mi vida me tocó un guión que al leerlo, así fue la sensación de qué bueno, qué es esto, ¿no? Así que fue muy grato participar de. El encaso mira. Wow. El encaso, el encaso. Pero, pero elencos, ¿no? elencos. Y el encasos hay muchas veces en el cine, pero guiones sí. de esa sí, fuerza, sí, sí, de esa sí, sí. perfección. Muy fuerte, muy fuerte. Hermoso, la verdad Hermosa que. Peli. Sí, fue una suerte participar ahí. Sí, 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 decime. Pensaba, ¿en qué cosas decís que sí y en qué cosas decís que no? ¿Te referís al trabajo? Sí. tengo así como principios, cosas a priori, simplemente me tiene que interesar, gustar, dar ganas, me importan mucho las personas con las que es, Qué sobre todo sí, en el teatro, porque sí. es lo que yo hago más que nada, porque el teatro es todo un compartir, es, es, realmente es colectivo, es un tiempo muy largo que uno pasa. Y encontrarse una armonía ensayos, con los... Después, después cada, cada función hay que respetar los acuerdos, cada uno... Entonces todo eso importa mucho para mí eh, con quiénes por supuesto. Y después sí me tiene que interesar el material, proponerme algo que me despierte, la pregunta casi siempre de esto cómo se hace, porque mm. eso es lo más estimulador para mí. ¿no? Escúchame, ¿Qué, ¿qué maestro tuviste en, en la formación? Básicamente estuve yo estudié con, con varios, pero así como que yo reconocí mucho como mi maestro fue Raúl Serrano y también mm. Fernández. <laughs> Con Serrano estábamos haciendo justamente ahora, después de muchísimos años de haber sido su alumna y de después no, 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 no me lo volví a cruzar demasiado, estábamos ensayando una obra en el momento en que él se murió. Mira, con Manolo Callao, Mirá. que escrita por Mariano Saba, que la vamos a retomar, pero que bueno, no, fue un golpe porque empezó, fue un proyecto armado con él, escrita la obra por Mariano Saba, a raíz de lo Mirá. que hablamos con Serrano. Ya sí, lo sabía, con, sí. Qué, sí. qué bueno. bueno, el artefacto que es hermoso, ese el, gallo es el sarandí, hermoso. Sí, queríamos hacer ahí todo, pero bueno, vamos a ver ahora cómo se reordena el proyecto, pero sí que lo vamos a hacer, porque la obra vamos, es espectacular, que sí. le escribió Mariano y con Manolo queremos hacerla. ¿Qué te parece? Así que sí. Sí, decime. Pensaba en cuando estaba la pandemia que decidiste usar como recurso tu terraza y sí había que tener un poco de salida <laughs> al cielo cómo es eso no no bueno eh, por suerte tengo una terraza entonces cuando había que estar encerrado no me sentía nada ah, encerrada ah, es un aire y sí, sí sí pero además fue una ocasión ahí con mi hermana como habíamos hecho la obra el eh, papá Bianco y los Alonso y solo cinco funciones porque pues vino la pandemia y hubo que Quedarse adentro. Ahí fue que cada una en su casa estuvimos armando un guión para la película que después ya filmamos, todavía no está editada, también sobre la familia. Qué bueno. Y también ahí escribimos el libro sobre papá, para que lo editamos a través del Instituto de Teatro para el centenario de papá que nació en el 22. O sea que el uh -huh. año pasado lo, lo presentamos, se llama Nuestro Inolvidable Ernesto Bianco. Que es de distribución gratuita y que además se puede bajar de la página del instituto. Quien lo bueno. quiere bajar está ahí de modo gratuito. Pero todo eso lo hicimos en pandemia, cada una en su casa. Bueno, y otras cosas más también. Ensayé por Zoom, hice un montón de cosas. Pero sí que la terraza, es más, Bergman y Liv la empezamos a ensayar ah, en la terraza de casa. Que, de, de, de ir a ver esa obra maravillosa andé. Con los más hermosos, gente. Vamos eh, a verlo. Bueno, entonces el Sejo de Cristal eh, va al 13. El trice, los lunes de marzo. Bien. Y cae la, la noche, noche tropical. tropical faltan. A, quedamos dos funciones. Dos funciones. Sí, porque después tenemos Merlo, Devoto y después el de Avellaneda. Pero bueno, a, ahora acá en el astros quedan dos funciones. ¿Y con Liv? Berman y libro tenemos en Temperley el 8, en, eh, el viernes 8 en Las Nobles Bestias en Temperley y el sábado en Sala 420 en La Plata también a las 21 horas. Uh -huh. Y bueno, nada, ya que la volvemos a poner, capaz que haremos otras funciones, pero en principio tenemos ahora esas dos. ¿Te También volveremos sí. con Papa Bianco y los Alonso seguramente. Sí, hermoso, en no, sí, sí. en entrañable. entrañable. Sí. Y distintos actores, si, si siguen con esa tónica, buenísimo. Sí. Eh, ¿Te preocupa eh, que cierre el Instituto Nacional de Teatro, el fondo de la...? Me preocupa eh, muchísimo todo. y espero que no llegue a ocurrir. Por eso no. o sea, todo el tiempo digo, no no, esto no puede ser real, esto tiene que... <laughs> De desintegrarse de golpe esto es imposible esto es algo insostenible inviable no nunca pasó algo no. que has pasado cosas terribles en nuestro país pero está, está no, no realmente se, es, ha, eh, sí, sí, sí. Se, había, se había hablado también del Inca sí, sí, sí. tanto igual ya vi que eh, le, sin, le echaron como 100 personas oh, de del Inca, 100 de en el Inca este, sí. y, y así no 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 es es tremendo la verdad que me da mucho es, ni siquiera es miedo, es, es mucha tristeza y desesperación que lo que está pasando. Sí, ¿no? sí, 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 Bueno. Nos saluda Romina Elena Flores, nos bueno. saluda Mirta Dicensi y Mayra Conde y Mirta dice familia de grandes actores. Inolvidable. Sí, sí, Ay, sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, un placer, eh. No, les agradezco a ustedes no, mucho. Un placer. Como siempre, me encanta. Y, y, ¿Viste, y, lo que es, es ¿Viste lo que es esto? Ay, wow, vamos viste conmigo. Sí. Qué, lindo, qué, lindo, <laughs> qué lindo, qué lindo, qué lindas <laughs> obras, qué lindo. Te quería preguntar algo sí. más. ¿Cómo pasó? fue la experiencia en, el, en los 80 de vivir en Francia? Ah, cierto. Sí, yo viví un año y unos meses, desde el fin del 84 hasta marzo del 86. En el momento yo, lo, me, me, bueno, y, y tomé cursos, hice una gran cantidad de cosas que me resultaron. Muy interesantes, pero me costaba vivir lejos de la Argentina, la verdad que sí, y eh, igual fue un año que muy importante en mi vida, así pensado en, en perspectiva, ¿no? Sí. Pero. Me quedó claro que este es mi lugar para. No, yo no podría vivir en otro sitio. ¿Qué te parece? De ninguna oye, manera. Así oye. que mejor que, lo, que, no, que no pasen cosas muy feas porque no me pienso. Ir. No, Aguante favor. la terraza de Ingrid. Vamos, vamos a la terraza. ¡Vamos a terraza de gracias, ¿eh? No, muchas gracias. Estuvo Ingrid. con nosotros la excelente actriz Ingrid Pelicori. ¡Ey! ¡Ese aplauso! Bueno, eh, ¿volvés el próximo sábado? Sí, sí, para hecho? el programa número 10 de Mirada de mira. Espectador. Cómo estadística de todo me me, me yo esas cosas no me doy cuenta yo ¿Vos Pero, te y vos venís también Gabi el próximo sábado bueno lo más importante de la vida más allá al teatro que te va a sanar y salvar siempre es el amor en todo es el amor te va a salvar siempre dale nos vemos el próximo sábado a las 18 horas sábado. acá en Red Sónica chao